Hello, buenas noches. Good evening. Hi. How are you? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Magali. Voy a estar aquí para ayudarles. ¿Cómo están? What's your name? Gusto, Sebastián Lazo. Sebastián, mucho gusto. Vamos a ver los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Welcome. It's your first level, right? You're starting. Estamos iniciando, ¿verdad? Todos. ¿Sí? ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Nerviosos, ansiosos, felices? Vamos a ver, cuéntenme. Estamos hablando en español, así que podemos participar todos. ¿Ok? No se preocupen que les voy a hablar español, para que nos comprendamos mucho, ¿ok? Mi nombre es Magali Gómez, ¿ok, chicos? Bueno, yo usualmente les llamo chicos, ¿verdad? Para no llamarles señores y señoras, ¿sí, señor? Sino que vamos a llamar chicos. Los demás que tienen sus cámaras apagadas, bienvenidos, ¿cómo están? Hello. Ok, vamos a iniciar con la clase. Hola, buenas noches, Edwin. Buenas noches, Osvaldo, Morena. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vanessa, welcome. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ok, vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Supongo que todos están ya registrados en plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Todos en plataforma, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con el tema de ahora, ¿verdad? Es un tema que ustedes van a encontrar en plataforma, pero antes de que vayamos a la plataforma, vamos a dar un mini repaso de lo que es la introducción al tema, ¿verdad? It's nice to meet you. ¿Ya han escuchado esta frase? It's nice to meet you. ¿Sí? ¿Qué significa it's nice to meet you? Vamos a participar, ¿verdad? Vamos a participar todos, no vamos a estar calladitos, por lo menos decir hola, ¿verdad? It's nice to meet you. ¿Qué significa it's nice to meet you? ¿No? ¿Ninguna idea? Gusto de conocerlo. Gusto de conocerle. Muy bien, muy bien. Welcome, los que están llegando, bienvenidos. Doris, Denise, welcome. Mi nombre es Magali, voy a estar aquí para ayudarles en todo lo que pueda, ¿verdad? Hello, Denise. Welcome. Hello, Magali. Un placer. Un Mucho saludo gusto. A todos. Gracias, nice igual. To nice to meet you, too. Qué bien. Miren, los demás están que no quieren hablar. Solo Denise. Le he escuchado su voz. Welcome, Denise. Ok. Y todos los demás. Ok. Well, vamos a hablar español. Sí, no se preocupen. No sé si están asustados o qué, ¿verdad? Pero bueno, es normal. Entonces, it's nice to meet you. Mucho gusto en conocerle, ¿verdad? Beginners, in class one. This is the class number one, okay? La clase número uno de las 16 que vamos a tener. Así que vamos a introducir el tema. Vamos a ver, ¿de qué se trata este tema? Bueno, hay saludos, hay diferentes tipos de saludos, ¿verdad? Que nosotros damos a las personas. Vamos a ver, quisiera que participara. A mí me gusta que participe, okay? Porque entre más practican, más rápido aprenden. Vamos a repetir, hello or hi. You can say hello or hi. Repeat, hello. Hello. Or hi. Hello. Hi. Hi. Okay, very good. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Hay que repetir, good evening. Entonces, cuando nosotros decimos good evening, es cuando estamos saludando a alguien, ¿verdad? Ya sea de tarde, noche o noche, ¿sí? No podemos decir good, good night. Cuando entramos a la clase, no sé si se fijaron que yo les dije good evening. Es el saludo de bienvenida. Cuando decimos good night, es de despedida, ¿sí? Good evening, de bienvenida, y good night, de despedida. Así que al entrar a la clase esta, vamos a decir good evening, ¿verdad? El saludo de bienvenida, ¿ok?
Luego, how are you? Repeat, how are you? How are you? Okay. How are you? How is it going? How is it going? Ajá. How are you? ¿Cómo estás? Lo mismo es how is it going, ¿ok? ¿Cómo te va? Es como un poco más informal. ¿Cómo te va? What's up? Yes, what's up? What's es como, up? Es como what's que up? Dijeran, ajá, es como que dijeran, ¿qué ondas? What's up? ¿Sí? What's new? What's new? What's new? ¿Quién tiene idea de qué es what's new? ¿Qué hay de nuevo? Eso, Dennis. Viene con todo, Dennis. What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? Ajá, what's new? How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Qué se les viene a la mente con how are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ajá, ok. Ajá, ¿o qué haces? ¿Sí? How are you doing? Ok, para practicar esta introducción, estos saludos, vamos a hacer un saludo entre ustedes, ¿ok? Vamos a ver, Sebastián, saluda a Dennis. Vamos, Dennis. Y Sebas. Hey, Dennis. Hello, pero, Sebastián. Perdón que los interrumpa. ¿Ya se conocen? ¿Vienen? No, ¿verdad? Es el primer grupo, ¿verdad? Sí, ya les iba a decir, vienen juntos del otro grupo. No. Es el primerito, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, mejor, porque van arrancando y así van a preguntarse sus nombres, la edad, si están casados o no. Todo eso se van a preguntar entre ustedes, ¿ok? Así que usted puede preguntarle, what's your name? ¿Sí? What's your name? Y el otro le contesta, aunque ya estamos viendo los nombres en pantalla, ¿verdad? Pero le puede contestar, my name is, voy a colocar acá eso que les acabo de decir, ¿verdad? Pueden preguntarse, what's your name? What's your name? Para iniciar la conversación. Y el otro, la otra persona le contesta, my name is, y ahí va el nombre. Y luego le dice, how old are you? ¿Ya saben qué significa esto? ¿Cuántos años tienes? Muy bien. ¿Quién está hablando por ahí? Es como incógnito. No le puedo ver su rostro. Ok. How old are you? I'm se dice para decir tengo. Hola. Se llama. Hola. Valles. Julio Valles. No. Welcome. Vaya, ya vi otra carita sonriente por aquí. ¿Qué tal, Julio? Welcome. Very good. Ok, very good. How old are you? Y aquí contestan, I'm, y la respuesta, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer esta conversación cortita y luego le pregunto, bueno, para introducir, ¿verdad? Cualquiera de esas de arriba. Y luego le preguntan lo demás. Vamos, Sebas y Dennis. Go ahead. Action. ¿Quién inicia? Sebas. Hi. Hey, Denise. What's your name? What's your name? What's my name is name? Dennis Orantes. Okay. Okay, my name is Sebastián Lasso. Ahora la siguiente pregunta. How are you? How are you? Muy bien. Muy bien. I'm fine. Repeat. I'm fine. Ajá. How are you? I'm fine. Le preguntó una de estas, ¿sí? Para responder cualquiera de estas, usted contesta. Podemos decir, I'm fine. Puede decir, I'm okay. Puede decir, I'm tired, aunque no los veo cansados. Vienen frescos ahorita, como lechugas. I'm tired. I'm qué? I'm sleepy, si se está durmiendo, ¿ok? Otra puede ser, I'm starving. Estoy hambriento, muy hambriento. I'm thirsty, si estoy sediento. Ok, hay muchas formas de responder. I'm happy.
because this is my new, my first English class. Okay. ¿Qué más? ¿Qué? Dígame alguna y yo se la escribo. I'm body. Boring. I'm boring. Oh, todos dijeron I'm boring al mismo tiempo. No, están aburridos y apenas acaba de empezar la clase. ¡Hey, chicas! Tenemos chicas. Hola, Dina. Hola, Vanessa. Hola. Nice to meet you. Welcome. Hello. Hello. How are you? Fine. Thank you. Ah, okay. Nice to meet you. A las dos, chicas. Bonitas. Okay. Seguimos. Thank I'm you. Boring. Okay. ¿Qué más? Dígame algo en español y yo se lo escribo acá para que vamos aprendiendo qué contestar. ¿Qué más? I'm hungry. Ah, muy bien. Es como I'm starving, ¿sí? Estoy hambriento. Ah, pero okay. También puedo decir I'm hungry, correcto. I'm hungry. I'm angry. Angry, perdón. Estoy enojada, pero yo la veo bien sonriente. I'm angry. Ok. Sorry, es con A. Hi, teacher. Ok, I'm angry. ¿Qué más? Estoy enamorado. Algunos están enamorados. Hay jóvenes aquí, ¿verdad? Ya vi varios jóvenes. Ajá. No, quiero ver. ¿A quiénes voy a molestar en esta clase? Ay, sí, un gran montón. No los había visto. Hola a todos. Es que fíjese que cuando Hola. Yo estoy compartiendo pantalla, solo me aparece una ventanita pequeñita donde hay tres personas, nada más. Y yo creí que había tres personas, pero están muchas personas. Welcome. Wow, cada vez vienen más. Hey, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Hola, 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 hola a todos. Son como 25. Wow, bastantes. Y yo creía que solo tenía tres alumnos. Vaya, seguimos. Miren, ya les di muchas respuestas acá, ¿verdad? Díganme otra que quieren saber, rapidito. Porque después a ustedes les va a tocar, ¿sí? Después no van a tener excusa. Rosemary, vamos a ver, Rosemary. ¿Cómo se siente, Rosemary? I'm fine. Puede decir también, I'm excited. What is the meaning of I'm excited? Emocionado. Muy bien. ¿Quién contestó? Rosemary. Muy bien, Rosemary. Ya voy aquí, voy captando quiénes son los que participan, quiénes son los que más o menos ya saben. Muy bien. I'm excited. ¿Qué más? ¿Qué dijimos excited? What's the meaning of excited? Emocionado. Guarden eso. Vayan anotando. Tienen que tener un cuadernito, una libretita, ¿verdad? I'm excited. ¿Qué más? ¿Más opciones? Mire, hay un montón de personas. Esto se debería de oír como que estamos en el seguro social. Así se tiene que escuchar esta clase. Pero solo, por eso creí que habían solo dos personas, porque solo tres están hablando. Vamos, todos hablando. ¿Qué quieren saber en inglés? Pregunten. I'm very good. I'm very good. ¿Qué más? I'm nervous. Muy bien. I'm nervous. Nervous. La palabra lo dice casi, ¿verdad? Nervioso. Están nerviosos, por eso no quieren platicar. Mañana sí van a ser todos unos loritos, todos. Pero en inglés, loritos en inglés, ¿ok? I'm nervous, ¿qué más? I'm sick. Si alguno está enfermo, a la que no. Sick. I'm sick, ¿ok? Enfermo. ¿Qué más? Estoy, ¿qué? Dígame, ayúdenme, por favor. Dígame. Vaya, ok, tenemos suficiente, creo yo, ¿verdad? Vaya, entonces seguimos la conversación. Los chicos se me desaparecieron, los dos que estaban platicando. Los elegí a ellos porque solo a ellos lo veía en el cuadrito. Pero ya vi que tengo muchos participantes. Ajá. Dennis, ¿y quién era la otra persona? Dennis, y tienes aquí suerte. Tienes suerte que se me olvidó el otro nombre. Dennis, ¿y quién es el otro? Sebastián. Ya no se me va a olvidar, Sebastián. Vamos, Sebastián.
Le pregunto a usted, how are you? ¿Y qué le contesta Dennis? I'm fine. I'm fine. Very good. Ok, continúe la conversación. Very fine. Very fine. Así, me llega. Ok, y luego, how old are you? Pregúntense la edad. Vamos. How old are you, Sebastián? How old? Muy bien, vale, vamos a ver la diferencia entre estas dos cosas, ¿sí? How are you y how old are you. Vamos a hacer el énfasis en old. Aquí está. How old are you? Muy bien, how old are you? Y el how are you es diferente. Aquí está, el de arriba, ¿ve? How are you es para contestar esto. Y el how old are you es para contestar la edad. How old are you? Uh-huh. Okay. How old are you? Preguntó Denise. ¿Conteste Sebastián? ¿O se fue a tomar café? Sebastián. Se fue. What happened, Sebastián? Sebastián, welcome. ¿Qué le pasó? I am okay. Quiero buscarlo por acá. Okay. Es como buscar I am okay. I'm okay. Dijo, I'm okay. Uh-huh. Okay. I am okay. Y luego para despedirse, usted dice, it's nice to meet you. Hey, mucho gusto de conocerte, Sebastián. Hey, igual, Dennis. Nice to meet you too. Hey, nice to meet you, Sebastián. Good. It's nice to meet you. Two. Ajá. El two significa también. Mucho gusto también. Okay. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Vamos, todos a repetir. What's your name? 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 My What's name, your name is. My name is. My name is. Julio. Okay, aquí está. How are you? How are you? How are you? Y contesta cualquiera de estas, ¿sí? Y luego sigue. How old are you? How old are you? Are you? Y aquí le dice la edad. I'm 40 years old. 40 years. Ah, de veras que no se preguntaron esto. I'm 40 years old. I'm 30 years old. Vamos a escuchar. ¿Quién es el más joven acá? I'm old. No, you're not old. You're young. Young quiere decir joven. Ok, you are young. Vamos a ver, levante la mano. ¿Quién 20, tiene? 25. Ajá, who's 25 here? Raise your hand. 25? Nadie es 25? Who's 25? 25. Sophie is 25. ¿Quién más es 25? ¿Nadie más? Ok. ¿Quién es 30? Raise your hand if you... How old are you? I'm 30. Raise your hand if you're 30. Nadie es 30. De ahí para allá no pregunto. Ya vi que no van a decirme la edad. Vale. Ok, vamos. ¿Quién más quiere participar? Ajá, ya los hice reír. Eso quiero ver, que estén bien. Sophie va a participar. Ya vi que es la chica sonriente. Sophie iba a participar. Vamos a ver. Hola, Sophie. ¿Quién más? El que esté más serio, vamos a poner a participar. Vamos a ver quién está más serio en esta clase. Hoy sí todos se ponen a reír. ¿Quién es más serio? Ayúdenme a encontrar el más serio. Ahorita todos se ríen. Apagaron las cámaras. ¡Qué inteligentes! Se fueron a ponerse serios en otro lugar. ¿Quién es serio? Ayúdenme, ¿quién está serio? Sofi, ayúdenme, Sofi. No veo. No ve, ¿quién está serio? Nadie. A Carmen Fuentes la veo así que no sé qué. Ya sonrió, ya le vi la risa. No. Ah, pues no, vamos a ver. Saltemos a otra persona seria. No hay secrets. Ya no hay serios, ya todos están sonrientes. A Javier lo veo un poquito serio. Hi, Javier. No, es bien sonriente, Javier. Vaya, pero Javier va a participar con Sofi. Vaya, Javier. Vaya, vamos, chicos. Ustedes pueden. Ok. Vaya, aquí está todo el repertorio. Ok, se acaban de conocer. Y se van a preguntar cosas, ahí. Solo lo que está aquí, no van a preguntar nada más. La conversación completa, sí. Sí. Lo que usted quiera preguntar de lo que está acá, ¿verdad? Aquí hay diferentes opciones. Esta es de saludos,
Y estas son uh-huh. de cómo se siente, ¿sí? Si quiere puede usar cualquiera de estas. Y luego va con el nombre. Bueno, no, el primero tiene que ser... Oh, no. Después puede ir el nombre, luego cuántos años tiene. Y de último cierran diciéndole mucho gusto, ¿sí? Y el otro le dice mucho gusto también. Vaya, vamos. Ok. Ladies first. Hi. Hi. Good night, Javier. Ah, espérenme, espérese, Sofi. Yo creo que Sofi no había entrado cuando expliqué que para bienvenida uh-huh. es good evening. Good evening. Para despedirse good evening. Es good night. Good night. Uh-huh. Ah, hola, buenas noches. Good evening, good evening, good evening, good evening. Okay? Good evening. Good evening, Javier, dígame. Good evening, Javier. Hello, good evening. Sofía. How are you today? I am fine. You? I am happy today. Totally. Oh, okay. perdón, quiero ver. How old are you? Sofi. Sí, desde un celular. Sí, así cuesta bastante, ¿verdad? Uh-huh. It's nice to meet you too. El too es como que estuviera estornudando, ¿verdad? It's nice to meet you too. Eso sería como, estoy bien. No, el it's nice to meet you es mucho gusto. Y el otro le responde, es mucho gusto también. El chu es también. Ah. Okay. Ajá, también. ¿Han anotado esto? ¿Sí? Sí. Apuntar o capturas de pantalla o lo que usted quiera, ¿verdad? Pero es importante mantener esta información. Vamos a hacer otra conversación más. Porque aquí tenemos que conocernos. ¡Ay! Me asusté, José Roberto. Me ha puesto ahí una foto. Muy enojado. Yo dije, se transformó José Roberto. Ok, vamos a ver. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? José Roberto quiere participar. No, dice... Entre más participan, yo, mejor. Yo. ¿Quién Rosemary. Es yo? Rosemary. Muy bien, Rosemary. ¿Quién más? Yo. Y Doris. ¿Ok? Rosemary y Doris. Alejandra. No sé si me escuchan bien. Sí, la escuchamos súper bien. Okay. Súper bien. No se preocupe. Ok, go ahead. ¿Cómo se llama la muchacha? Alejandra y Doris. No, sorry, Alejandra. ¿Con quién? Alejandra, ¿verdad? Alejandra y... Yo soy Rosemary. Y Rosemary, Alejandra y Rosemary. Ok, go ahead. Yo comienzo. Ok, como guste. What's your name, Alejandra? What's your name, Alejandra? Pero ahí ya le dijo el nombre. No, es como que no la conoce, ¿verdad? Perdón. Vaya. Ok. Otra vez, vaya. Esos marcan. Listo. Fuera ya. Comienzo. What's your name? My name is Alejandra. How old are you? I'm 28.
aquí le puede preguntar alguna de esas. How are you? I'm sleepy. 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 Sleepy? Yes. Okay, repeat. Sleepy. 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 Ajá. Está como durmiéndose. o que tiene sueño. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría estoy cansada? Tired. Ah, eso no la incluye. I'm como tired. No, aquí está. I'm tired. Okay. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Mm-hmm. Okay. ¿Alguien más? La última participación de este día. ¿Quién más? Una pareja más. Mm-hmm. Yo. Chicas. Ah, ¿quién dijo yo? ¿Yo? ¿Quién es yo? Sonia. Yo. Ok, Sonia. ¿Y quién otro yo? René. Yo. René. Bye. Okay. No. Carlos, Alberto. Sí. Ah, Carlos Alberto. Ok, Sonia y Carlos Alberto. Ok. Hello, what's your name? My name is Carlos. How are you? I'm fine. How old are you? I'm 40 years old. Good. Qué bonita esa conversación. Qué tranquilo. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, super tranquilo. Sí, bien pronunciado. Muy bien, chicos. Ok. Bueno, ¿puedo borrarlo? ¿Ya está todo capturado por acá? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, ok. Desaparece. Vale, ok, seguimos. Seguimos con la clase. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? No. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, muy bien. Vale, entonces aquí está. It's nice to meet you. Ahí ellos se están presentando. Mira, solo que hoy no podemos darnos las manitas, ¿verdad? Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller, le dice ella. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Le preguntó, le dijo, I'm sorry. Lo voy a escribir acá. Está aquí en esta línea, ¿verdad? Le dice, I'm sorry, disculpa. Magali. Sí, dígame. Sí. Una observación. Sí. Porque hay varios compañeros que están con teléfono. Tal vez usted ahorita con la captura, la presentación de la pantalla que tiene, la puede acercar un poquito más para que ellos puedan ver cabal lo que está presentando. Ok. Porque se ve algo lejos en la computadora, o sí, imagínense en el teléfono. Sí, permítame, vamos a ver cómo, ahorita voy a dejar de presentar y quiero ver si lo que pasa es que la imagen que pude encontrar está bien borrosa, fíjense, de hecho. ¿Alguien está haciendo interferencia con el micrófono? Sí. Ponga sus volúmenes, sus micrófonos en mute, chicos. Gracias por la observación. Miren, ya tenemos aquí un presidente. El presidente va a ser Dennis. A todos vamos a poner una directiva. Dennis es el que va a ver por los derechos de todos. Okay. No es Dennis, es la Choli. ¿Es qué? No es Dennis, es la Choli. Ah, ya va. Vamos, Chipi. ¿En serio? Él no se llama René Córdoba, él se llama Chipi. Ah. Creo que con el teléfono se puede acercar. ¿Y pueden ver acá esto, chicos? Sí. ¿Sí? Vale, ahora vamos a ver. Vamos a ver más cerca. Interferencia. ¿Pueden ver eso? ¿Sí? ¿Hoy sí se mira?
Sí, pero es que la se ve imagen mejor, se ve mejor. Se ve mejor, lo hice más grande, pero es que lo que pasa es que la imagen está mal, la imagen no pude conseguir otra más tranquila, ¿verdad? Más. Pero bueno, yo le voy a ir diciendo lo que dice, ¿sí? Dice, "Hi, my name is Michael Ott. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer." Aquí usted puede usar el nombre, ya cuando la persona le dice el nombre lo puede usar de último, ¿sí? "It's nice to meet you, Edwin. It's nice to meet you, Dina. It's nice to meet you, Javier. It's nice to meet you, Sebastian." Así, el nombre de último. Y luego le dice, "It's or nice to meet you too." No es necesario decir el "it's nice", ¿sí? Pero en los ejercicios de la plataforma, usted va a tener que completar usando el "it's". "It's". Es importante usar el "it's", ¿verdad? Aunque no siempre se dice, ¿sí? Puede decir "nice to meet you". Solo "nice to meet you". "Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again?" En esa me había quedado, ¿verdad? Le dijo, "I'm sorry." Vamos a escribir acá. Ay, 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 permítame. Pónganle, por favor, mute a sus micrófonos, chicos. Que hay alguien ahí que... Permítame que no puedo escribir. Ok, vamos a ver. No puedo escribir, no sé por qué. Vaya, pero acá dice, "I'm sorry. What's your last name again?" ¿Cuál es tu last name? ¿Qué significa last name? Apellidos. Apellido. Ah, muy bien. ¿Me puedes decir tus apellidos de nuevo? What's your last name? ¿O me puedes decir tu apellido? Y él le dijo, "It's Miller." Por ejemplo, yo le pregunto a Edwin, "Edwin, I'm sorry, what's your last name?" No, your name. Your last name. López. Ajá, ok. López. "I'm sorry, Dina. What's your last name?" My last name is Canizales. Canizales, ok. "I'm sorry, Sebastian. What's your last name?" Lazo. Etc. "I'm sorry, Julio. What's your last name?" Again, my last name is Baez. Is Baez, ok. ¿Está claro esto? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Es como, lo siento, no escuché bien tu apellido, ¿me lo puedes repetir de nuevo? ¿Verdad? Y acá en el cuadrito dice first name y aquí last names. First names, last names. Los nombres, los primeros nombres, por ejemplo, Dennis Josué, ¿sí? Last names. ¿Orantes qué? Molina. Molina, ¿ok? First names and last names. Ustedes pueden colocar ahí un cuadrito en su cuaderno y colocar sus nombres y sus apellidos. Háganlo ahorita. First names and last names. En lo que yo arreglo eso, porque no sé por qué no me deja escribir. Coloquen ahí first names. En el chat lo voy a colocar. First names. Y luego colocan sus last names. First names and last names. Colocan sus first names y sus last names. ¿Está claro? Yes, 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 yes. Very good. Ok, vamos a ver si puedo escribir. Sí, hoy sí. Entonces era first names, por ejemplo, los míos, ¿verdad? Ok, last names. Ok, first names. En last names, así. ¿Ok, chicos? Vaya, hoy que ya hicieron esto, vamos a pasar un ratito a la plataforma para que ustedes vean cómo tienen que ustedes trabajar en la plataforma, ¿ok? ¿Ya pudieron ustedes entrar? ¿Todos entraron ya a la plataforma? Donde van a estar realizando los ejercicios. No he tenido la oportunidad. Ok, entonces le va a salir bien porque yo ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De cómo se hace todo esto
Y así para la próxima vez usted ya va a estar listo. O bueno, de hecho, ya tendrían que comenzar a partir de, bueno, ahora no les digo porque creo que cuando termine la clase van a dormir. Pero bueno, a partir de mañana. Es importante, chicos, que usted vaya siempre adelante de la maestra, no atrás. O sea, si en la plataforma, bueno, si en la clase vimos este tema, usted en la plataforma tiene que ir y adelantar siempre. Un tema adelante del que vimos en la clase. No sé si me di a entender. Vaya, vemos acá, ahí está la plataforma, miren. Usted va a encontrar objetivos, va a encontrar, bueno, en inglés y en español, ¿verdad? La instrucción siempre van a estar en inglés y español, ¿sí? ¿Alguien está haciendo interferencia? Chicos, colocar el mute a sus micrófonos. Hay por ahí un perrito ladrando. Todos, todos, colóquenme mute. Eso. Vamos a ver quién es. Que no quiere obedecer a la teacher. Vamos a ponerle. ¿Quién es? ¿Qué micrófono está abierto? Pégale. ¿Qué micrófono es? Carlos Alberto, por favor, cerrar su micrófono. Vamos a desactivarle el audio. Ahí está. Vale, hoy sí. Aquí está la plataforma, miren. Usted se va primero, está, digamos que este es el curso, ¿sí? Para que no sientan que es algo difícil. Todo está bien tranquilo acá. Sección 1, usted se va a la sección 1. Aquí está, mira el tema, ¿ve? It's nice to meet you. Cuando yo le diga, ya vamos por la sección 2, o 3, o 4, la 5 es la última, ¿ok? Va, entonces se va. It's nice to meet you. Aquí le va a abrir el tema. Vamos a ver. Ok. Y va a encontrar el objetivo, ¿sí? En el librito 1 aparece el objetivo. ¿Qué es lo que va a aprender al final de esta clase? Luego aparece un video. Casi siempre es así. Objetivo, video. En el video está el tema. My name is Jennifer Miller. Aquí va a encontrar algo parecido a lo que la teacher les mostró en la clase. Y acá a la par va la traducción al español de lo que él va hablando. ¿Pueden escuchar? No. No, ¿verdad? Cuesta escuchar. No. La mayoría de veces escucharlo a él. With that will be great. To meet you too. I'm sorry. Aquí what's your last name again? Si Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet esa you, es la Jennifer. Hoy sí la nice escucha. To meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access. Y él les explicando algo que está apareciendo acá. Miren en pantalla en español. That you, your own vale, entonces cuando usted termina, si usted quiere ver el video, si no, no. ¿Por qué? Es lo que hemos visto en la clase. Y luego acá va a encontrar algo que vamos a repasar ahorita. El uso del my. My es me. Your es tú. His, su. De él. Y her es su, de ella. Por ejemplo, usted dice, her name is Doris. Como es ella, usó her. ¿Sí? Su nombre es Doris. Pero si fuera él, por ejemplo, Alejandro, his name is Alejandro Efraín. His name is su nombre. Estas dos cosas significan su. Lo voy a colocar acá arriba para que usted pueda anotar. ¿Verdad? His, su. ¿Pero de quién? De él. Masculino. Masculino, exacto. Y her, su, ella. Ajá, femenino, de ella. No significa ella, ¿verdad? No se vayan a confundir. Significa su. Solo que, bueno, en el español nosotros usamos su igual, ¿verdad? Para hembras y varones, pero acá no. En inglés
el su de niñas es uno y el su de ellos es otro, ¿verdad? De él y ella. ¿Está claro esto? My name is, eso sí ya se lo saben, ¿verdad? Your name is tu nombre. My es lo opuesto de your, tú. ¿Está claro? ¿Sí? Yes. Vale, yo quiero decir, my name is Magali. Your name is Sofía. My name is Magali. Your name is Doris. ¿Sí? Ahí está. Yes. Esta es una introducción al tema que usted va a solucionar. ¿Puedo pasarlo, chicos? ¿Puedo borrar? Yes. Yes. Vale. Yes. Yes, yes. Sí me gusta, sí me gusta. Hoy sí ya habla. Ok, vamos. Siguiente. Entonces aquí era una introducción al tema. Aquí está de nuevo. Van a ver un video en relación al my, your, his, her, ¿verdad? Y si usted ve acá, es una conversación. Mire, la chica dice, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. ¿Verdad? Está presentándolo a él y a ella. Su nombre es Michael y su nombre es Nicole. My, el mío. ¿Sí? Es lo que les acabo de explicar. ¿Está más claro acá? Yes. Yes. Muy bien. Yes. Ahí está el video, ¿verdad? Si usted quiere verlo, puede verlo. Pero aquí el enfoque, chicos, es este. Miren, knowledge check. Siempre que lleguen al knowledge check, es para revisar lo que usted ha comprendido. Y no son muchas preguntas. Miren, el knowledge check número uno solo son 3 preguntitas. Está súper fácil. Esta es la plataforma, ¿verdad? Usted completa estos ejercicios y ahí esto le va generando puntos, 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 más puntos, más puntos, más puntos, hasta que usted tiene que llegar al 80% en total. Al final del curso usted tiene que tener ganado 80%, es lo mínimo, ¿verdad? Ahí le va a aparecer los porcentajes. Cada respuesta buena les da puntos. Entonces, aquí les voy a ayudar con la primera, vaya, les voy a dar un comodín de bienvenida. Aquí le voy a regalar puntos. Vaya. Hello, what's your name? Hi, ¿qué sigue en este espacio en blanco? Este era my. Your is my. Solo coloque la respuesta. Y si ve que hay un punto, la teacher aquí ya se equivocó, porque había un punto y usted tiene que irse fijando que si va en mayúscula o minúscula, porque si no le va a colocar mal, ¿verdad? My name is Antonio. Solo eso tenía que colocar. Y luego, what's her name? ¿Qué está preguntando acá? Aquí no dice what's your. Está preguntando what's her. Ajá. Her name. What's her name? Your name. Your name tiene que decir acá. Ah, her name. Con capital letter, letra mayúscula, o lowercase, minúscula. Mayúscula. ¿Es minúscula? ¿Lowercase? No, no, no. ¿Cómo se dice mayúscula en inglés? Capital letter. Capital letter. Capital, okay. Como que va a decir la capital de algo, pero es capital, pero es capital, capital. Es mayúscula. Capital letter. Se escribe así, miren chicos, para que tengamos conocimiento. Capital letter. Y las minúsculas, lowercase. ¿Ok? Capital letter, lowercase. Okay. Entonces aquí sería con capital letter o lowercase. Capital letter. Es con capital letter. Porque va después de una pregunta, ¿verdad? What's his name? ¿Y qué está preguntando? Ah, no, perdón, en la dos. En la dos. Sí, sí. What's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, ¿de él o de ella? De ella. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Pero de ella. Y ahí responde, ¿verdad? Nicole. Entonces ya sabemos que es una chica. ¿Cómo van a iniciar la respuesta? Her name. Muy bien. Her name. ¿Qué? No, pero no va a escribir her name again, porque ya está name. Solo her. Miren, fácil, ¿verdad? What's his name? Ahora, ¿qué preguntó? Lo opuesto, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Me va a pedir. ¿De quién? His name is Michael. Del periquito.
él, de él. De él. Ah, de él. ¿Y si fuera del periquito o del perrito? It. It's. Muy bien. It's. Ok. Entonces aquí dice, what's his name? ¿Cómo va a iniciar la pregunta? ¿La respuesta? His. His. Con capital letter, ¿verdad? Vamos a revisar. Ta, 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 ta. Sumit. Sí. Comodín ganado. Aquí, miren, aquí les apareció, ¿ve? Correcto, 25 puntos. Tun, tun, tun. Ganaron 25 puntos ya, ¿ok? $25. Ahí se los mando a su chequera. Con Bitcoin, ¿ok? Vaya, entonces, aquí le tiene que dar Summit, ¿ok, chicos? En la Chivo Wallet lo voy a esperar. Vaya, ahí se lo envío. La teacher nos está regalando dinero por cada respuesta. No me van a creer. Se unen más. ¿Cómo? Se unen más, sí. Ok. Vaya, entonces, chicos, ahí está. Miren qué fácil era, ¿sí? Y esto es lo más importante. Para que usted vea de que con solo ver el video, usted le va a entender. Pero no por eso va a decir, ay, no, pues ya no entro a la clase, solo voy a ver los videos y no entro a la clase. No, porque en la clase hablamos. Usted practica, ¿sí? Pero acá usted puede ir viendo los videos. Luego sigue la siguiente lección, miren. Lesson objective. Y ahí habla sobre, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. ¿Sí? Al final va a poder deletrear el nombre suyo y el de los demás. Deletrear. Letra por letra. Spell. ¿Ok? Entonces, con el video, usted va. Spell es deletreo. Deletrear. Spell. Yo le digo, por ejemplo, Dennis, can you spell your name? Tiene que saberse las letras, las del alfabeto para eso. ¿Ok? Ahí están. Miren, en este video va a ver las letras del alfabeto. Entonces, ¿cuáles son? A, B, C, D, E, F. Y le voy a cantar como niños. O se va a escuchar esa canción, ¿verdad? Y van a andar todo el día cantando A, B, C, D, E, F. Ya se lo pueden, ¿verdad? ¿O no? Si no se lo pueden, no se preocupe. Vamos a repasar. Ok. Vamos a ver, repasemos. A, B. Vale, vamos a ver, la diferencia entre esta B y esta es que en esta usted une los labios. ¿Quieren a la teacher? B. Y en esta no los une. En esta es como que va a morder. Esa es la diferencia de pronunciación, ¿verdad? Entonces, A, B, C. Repeat. A, B, C. De tres en tres vamos a ir. D, E, F. D, E, F. G, H, I. G, H, I. Este es G. Todos confunden la G con la J. Este G y este es J. Y todos confunden, esto es todos es todo, chicos. Todos confunden la J con la G con la J y todos confunden la I con la I. Así que ya sé que le va a pasar a ustedes también, por eso vamos a repasar, ¿verdad? I, I. I. G, J. E, J. G. 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 Esta es H. H. No vayan a decir A. A. No, tienen que hacer el C al final. H. K. K. L. M. M. N. N. M. O. P. P. Q. Q. R. Esta es la lengua, la hace hacia atrás, ¿verdad? R. S. Vale, esta es importante.
importante. Esta es importante. Bueno, todas son importantes, pero la mayoría, cuando va a decir la letra T, es T. 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 Dice table. Table. Y no es table, es T. T. Es T. Table. Table. T. Table. T. Tiene que escucharse como el T. Sí. Y si usted pronuncia bien la T, se le va a escuchar bonito el inglés, ¿verdad? Sí. U. U. V. V. W. W. X. Como las X. X. Acuérdese de la X. X. Why. Esa sí se le va a quedar a todos los chicos, why. ¿Verdad? Why. Why. Sí. Sí. No es, esta es sí. Sí, 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 sí. Como la palabra sí en español. Sí. Ah, sí, 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 sí. Pero esta es sí. 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 Ajá. Vibrante. Ok, lo escucho bastante bien. Sí, lo escucho. No crean que porque hablan todos siempre los distingo, ¿verdad? Siempre oigo quién le está haciendo mal, pero está muy bien. Así me gusta que repitan, ¿verdad? Súper bien. Entonces, usted ve el video. Aún no se lo abrimos la boca, pero. No, hay que tratar de hacerlo. O sea, no hay por qué tener pena. Si aquí ni los miro yo, ni los miro, solo estoy escuchando. Solo veo a tres personas aquí. Entonces, what's. What's your name? What's your name? Ahora, chicos, sin repetir, solo quiero que escuchen esto, ¿sí? It's that S A R A H. Aquí está deletreando. Es S A R A H. Está diciendo, es su nombre así. Está deletreándose, ¿sí? Por eso aparece en mayúscula y por eso aparece separado. Porque lo están deletreando. Spelling. Spelling. Lo que dijimos que era spelling. Deletreo. Y entonces le dice, yes, yes, that's right. How do you spell your last name? Es bueno que copien esa pregunta. ¿Cómo deletreas tu apellido? How do you spell your last name, Magali? Oh, my last name is G-O-M-E-Z, Gómez. ¿Y el de él? C-O-N-N-O-R, Connor. No, it's C-O-N-N-E-R. Ah, Connor. Okay, Sarah Connor. Okay, is it clear? En la clase de mañana solo vamos a deletrear algunos nombres porque vamos a entrar a otro tema, ¿sí? Entonces, usted mira este video, luego igual aquí viene el knowledge check, segundo knowledge check. Los knowledge check tiene que andar buscando usted, chicos, para llenarlos y estar listos. Son fáciles, ya vieron. Este trae 5 preguntitas, miren. Usted mira aquí el video cortito que está aquí, dice, escuche, listen to the five conversations and check the correct answer for each. Mira las 5 conversaciones y revisa la respuesta correcta. A mí no, ese video nunca me abre, no sé por qué, así que, pero a ustedes sí les va a abrir. Entonces, en la conversation one, usted va a escoger, se le deletrea J-O-N o J-O-N-H. Aquí usted va a ir escuchando cuál es el correcto. Y luego en la conversation 2 va a deletrear el nombre S-A-R-A o S-A-R-A-H. Usted va a ir escuchando cuál es letra van diciendo. Luego le da submit y ahí va a encontrar más Bitcoin. No, ahí va a encontrar más puntos. Así le puedo decir que va a encontrar dinero para que lo hagan. No, ¿verdad? Vaya, entonces, y si usted llega hasta aquí, súper. Yo no lo voy a regañar, usted siga. Y si quiere llegar hasta aquí, hágalo, ¿verdad? El siguiente es el verbo to be. Eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana, ¿ok? El verbo to be. Pero si usted quiere, se adelanta. No hay ningún problema. Y eso es la plataforma. Ya vieron que es fácil, ¿verdad? La plataforma, ¿sí? Lo importante es que usted vaya adelantado, adelantado. Vaya viendo los temas que vienen y así le anota preguntas a la teacher
y cuando vengamos a la clase, teacher, mire, encontré esto. ¿Qué significa teacher? Así, ¿verdad? Sin pena, sin pena alguna. ¿Estamos listos? Vale. Ahora, voy a hacerles una evaluación así de lo que vamos a ver, lo que hemos visto ahorita, ¿sí? Rapidito, solo tenemos 5 minutos. Vamos a ver, en el chat, que por cierto veo que hay un montón de mensajitos, captura de pantalla, ah, sí, como que no me sirve para responder por audio. Vale, entonces chicos, les voy a ir diciendo y ustedes escriben el chat. Vamos a ver, escriban la letter I. La letter I. La letra E. Ay, sorry, lo dije en español. Letter I. No tenía que decirlo en español. Letter I, va, esa es la I. Ok. Spell. Deletreen. Spell. The name. Okay, the name, no, the name, no. J-U-N-G-L-E. Again. J-U-G-L-E. El que lo escriba primero bien, gana. Otra vez. Okay. J-U-N-G-L-E. G. N-N-N-O-N. Okay, again. J. U. N. G. L. E. Correct. Amanda. ¿Quién es Amanda? Amanda, 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 Amanda. No la encuentro. Amanda, muy bien, Amanda. Amanda ganó. Amanda ganó. No. ¿De ahí los demás? ¿De ahí los demás? ¿Verdad? Ok. Lo escribieron. Denis, muy bien. Carmen Fuentes, Alejandro, muy bien. Sofía también, Vanessa. Pero la ganadora fue Amanda. ¿Sí? ¿Cuál era la palabra? J-U-N-G-L-E. Jungle. What is the meaning? What is the meaning of jungle? Jungla. Muy bien. ¿Por qué elegí esa palabra? Porque contiene las dos letras que les dije que casi todos se equivocan y contiene la I, que la E se equivocan. Vaya, ahora, chicos, escriban todos la frase, how old are you? How, sin ver en sus cuadernos. ¡Ah! Ya los pillé. Todos están queriendo ver. How old are you? Muy bien, muy bien, muy bien. How old are you? Solo que les faltó muy bien. Solo la tiene bien hoy, Vanessa. Sí, no, no lo hay. Porque tiene que usar el signo. Es una pregunta, ¿verdad? El question mark. Okay. Siguiente, siguiente. ¿Y qué significa how old are you, chicos? ¿Cuántos años tienes? Muy bien. How old are you? ¿Qué edad tienes? Luego sigue, vamos con otra. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Sin ver en el cuaderno. It's nice to... It's. Lleva ese. It's... Muy bien, Amanda ganó. Amanda ganó de nuevo. Ah, viene con todo, Amanda. It's el corrector nice... me falla. It's nice to meet you. Meet lleva doble E. Vean cómo lo escribió Amanda. It's nice to meet you. ¿Ves tú? Ok. Y la última. I'm tired. I'm tired. Siempre tiene que ir mayúscula. Muy bien, Doris ganó. Doris ganó. Vean cómo lo tiene Doris. I'm tired. La I, apóstrofe M. ¿Quién está escribiendo en el grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp, ahorita está deshabilitado, todavía no, no escriban. Ay, chicos, le voy a pedir. En el chat en el que estamos en ese momento, porque veo que bastantes están escribiendo en el WhatsApp. En serio.
No, sí, no es en WhatsApp, es en el chat de acá, chat de la exacto. clase. Exacto. Ajá, están escribiendo en el chat, sí. Es el chat de la clase, chicos, me refiero al chat de la clase, no de WhatsApp. Y otra cosa, cuando usted desee pedir permiso, yo, bueno, traten de hacerlo durante el día, ¿verdad? Ya para cuando falte un poquito tiempo para la clase, es probable que no pueda ver sus mensajes. Y ahí voy a estar para ayudarles en el WhatsApp, ¿ok? Si usted quiere, me escribe y ahí les contesto con gusto, siempre y cuando, pues, el tiempo dé, ¿verdad? Yo con gusto ahí les respondo. Solo ténganme paciencia porque a veces me voy a tardar un ratito, ¿verdad? En contestar. Y si no, entre todos ustedes se ayudan, ¿sí? Miren, chicos, aquí estoy en la plataforma, me regalan esta respuesta y se pueden ayudar, ¿verdad? ¿Cuál es esta respuesta? ¿Qué pasó aquí? Y ahí se ayudan entre todos, ¿sí? Vamos a ser unidos todos, ¿estamos? ¿Sí? Y ahí también la teacher les ayuda en WhatsApp. Vaya, ok, terminamos la clase. Okay, ¿cómo sintieron? Bonito. Tranquilo, ¿verdad? Todo bien. No hay de qué preocuparse. Very good. Very good. You got it. Okay, so see you tomorrow. I got it. See you tomorrow. Okay, good night. Hoy sí voy a decir good night. Good night. Important. Good night. Plataforma avanzada. Okay? Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Avancen, avancen en la plataforma, chicos. Okay. Mañana no. reviso. Okay. Mañana reviso plataforma. Bye bye. Okay. Bye. Bye. Bye.